Buenas noches, damas y caballeros, canalla. Estamos aquí para presentar un nuevo reto, un nuevo pique entre Peri y Rin Pedro, ¿vale? En este caso hablaremos de la Wii, una consola casual. En un rincón tenemos a Pedro con su colección de juegos de Wii y está dispuesto a fundirse al señor Perita Gamer. Por otro lado tenemos a otro vicioso, Perita Gamer, con sus jueguecitos de Wii, que va a intentar darle lo más duro que pueda al señor Rin Pedro. Ahí tenemos a este hombre que lo va a dar todo hoy, todo todito. O creo que lo dará, vamos, no lo sé, no sabemos, ya se verá. Así que vamos a empezar ya este pedazo de versus y que gane el que tenga los juegos más bonitos y más chulos. Ya sabéis que todos vosotros seréis los espectadores y luego podréis votar por el juego que más os ha gustado. Que gane el mejor. Venga, canalla. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Rin Pedro, tu canal de videojuegos. Estamos hoy aquí con un versus contra el Peri, ¿vale? Si recordáis, anteriormente tuvimos un pequeño enfrentamiento en su canal, ¿vale? Aquí os dejaré la tarjeta, donde fue de PlayStation 2. Este segundo ataque o duelo se hace aquí en mi canal, ¿vale? Hoy será de Wii, donde aprovecharemos pues nuestro enfrentamiento para recomendar los juegos. Y luego vosotros, pues en los comentarios, votáis qué juegos os han molado más. Y entonces, pues de ahí sacaremos el ganador de este duelo, ¿vale? ¿Qué pasa, chavales? Bueno, volvemos otra vez al pique con Rin Pedro, ¿eh? Antes de nada, señor Rin Pedro, quiero que pases a ver los comentarios de The PlayStation 2 porque creo que te di bastante durito, ¿sabes? Creo que gané bastante sobrado y sin esfuerzo, ¿eh? Tampoco creas que me compliqué mucho. Menuda sobrada me acabo de marcar aquí para la people. La verdad que me tienes un poco nervioso, no sé qué me vas a enseñar, no sé cómo tienes el tema de colección, a lo mejor me enseñas algún juego así de bolos, eres más de tu estilo, ahí, ¡ay, qué juegazo! ¡Ultra la Biblia! O el Cookie Mama para ir cocinando, practicando, ¿sabes? Para hacer las hamburguesas cremosas. O Anatomía de Grey, ¿sabes? Por si te vas a ser enfermero o algo, no sé. Yo espero que sea de este estilo, ¿sabes? Que no me hagas esforzarme mucho, ¿sabes? Decirte, Peri, que no tienes nada que hacer, ya lo sabes, ¿no? Bueno, te dejo participar para que tal, porque tal, pero que voy a ganar yo, ¿vale? Que lo sepas. Voy a empezar con un titulazo, porque bueno, eso sí, tengo que decirlo. Un Wii está catalogado en una consola casual, pero ni mucho menos es así. Sí que es verdad que tiene gran parte de su juego de ese palo, de jugar pues Royal Family y tal. Pero en su catálogo, si ondeas un poco, tiene juegos muy guapos, plataformeros, de acción, de terror, es que tiene todo. Yo es que traer un poquito pues de cada, ¿vale? Vamos a ir con un plataformas muy chulo. Peri, me estás apretando el culito, que aquí viene, que sale. ¡Toma ahí, toma ahí! Clonoa. Un juegazo espectacular, ¿vale? Esto es una revisión del juego que sale en PlayStation 1, pero aquí vitaminado a tope, se ve espectacular. Llevaremos a Clonoa, que es este, ¿vale? Durante 14 niveles, plataformeros, como comento, gráficamente es muy bonito el juego. Y es un plataformas 2D, 3D, donde, bueno, no es tampoco muy complicado, ¿vale? El juego, vais avanzando tranquilamente y ya veréis que en una tarde lo podéis pulir, ¿vale? El juego. Pero, eso sí, es muy bonito. Me encanta, ¿vale? Este Clonoa. ¡Cantón! Y ahora solo decirte, Peri, ¿qué tienes por ahí mejor que este Clonoa? ¿Qué tienes por ahí, canalla? A ver, sorpréndeme. Bueno, señor Rin Pedro, veo que le ha dolido, ¿no? Le has cocido esa victoria de PlayStation 2 y vienes a darme duro con los juegos de Wii. Estás empezando demasiado fuerte, ¿no crees? Estás empezando muy duro, creo que vas directamente a hacerme daño. No te lo aconsejo, ¿eh? No te lo aconsejo porque yo siempre tengo ahí algo guardado, ¿eh? La verdad es que el cabrón ha enseñado un juegazo que te caga, ¿sabes? Bueno, para competir con ese juegazo que has enseñado, la verdad que ha sido un juegazo, voy a traerte algo rarito en el tema de Wii. Algo rarito, que se puede encontrar, por cierto, se puede encontrar, pero eso al final del tema este. Muy poquitos juegos de pelea hay en la Wii, porque como es nombrada la consola casual, la consola para jugar a los bolos y al golf, pues ahí no hay bastante género así de peleas, pero realmente sí que lo hay. Hay un juegazo, y es un juego que se puede encontrar muy barato, sobre los 15 pavos, y es esta auténtica joya.
Tatsunoko vs. Cancun, un auténtico juegazo de pelea con todos los personajes de Cancun y los personajes de Tatsunoko. Ya os digo que se ve brutalísimo en la Wii. En la Wii se ve de escándalo, o sea que olvidad eso que os dicen que la consola tiene gráficos chustosos. Os digo que este juego es brutal, un mogollón de personajes por elegir, el sonido es la hostia. Es un juego muy digno para la Wii. Además, se puede jugar con un mando o con un mando arcade. Me dicen que solamente se puede jugar con el mando de la Wii. Ya os digo que este juego se puede jugar con un mando arcade y es totalmente recomendado y barato. Poneos en la situación de que podéis jugar a dar hostias con Mega Man o con el personaje de The Ark Rising. Os digo que está muy chulo, muy recomendable y es un juego barato. Ya te digo que voy a competir en este vídeo en juegos muy cremosos y algo baratitos. A ver qué me enseñas tú, señor Rin Pedro. Buah, ¿con eso quieres ganar tú? Anda chaval, que voy otra vez, que voy, ¿eh? Prepárate, Beli, agárrate fuerte, que voy, ¿eh? Aquí traigo un juegazo, ¿vale? De otro juegazo de Wii. Un título que cuando salió de lanzamiento y tal, no se le hizo mucho caso a este juego, ¿vale? Y ahora está bastante buscadete. Yo por suerte lo pude adquirir hace ya bastante tiempo. Y es una pasada. Y es este, La Torre de las Sombras. Pero no te escondas, tío. Bueno, La Torre de las Sombras, ¿vale? Para que no lo conozca este juego. Es un juego plataformero, ¿vale? Donde llevamos a un niño que nos han robado lo que es el físico, ¿vale? Solo tenemos la sombra, tenemos que recuperar nuestro cuerpo, ¿vale? Y tenemos que ir a esta torre, aquí la Torre de las Sombras, ¿no? El juego tiene, como os comento, es un pequeño plataformas donde hay que resolver pequeños puzzles para ir avanzando, trabajando con el tema de la sombra, ¿vale? Si hay que mover puertas y llaves, hay puertas, palancas y cosas para que la luz se proyecte de forma diferente y haga sombras, pues creen escaleras o creen cosas para poder ir avanzando, ¿no? Luego lo que mola también que la sombra poco a poco pues va aumentando y con eso pues nos da unas físicas que salta menos o todo ese rollo, ¿vale? Eso está muy logrado. Juego bastante entretenido y como os comento, luce también espectacular como el clon, o sea, son juegos que lucen muy bonitos, ¿vale? Tiene ese toque así de como un ambiente así en rollo ICO, ¿vale? Tiene así, no sé cómo deciros, sí. Tiene ambiente así, ¿no? También el juego es muy rollo solitario, en fin. Que se palpa un poco ese ambiente en el juego, ¿no? También hace como que te hace que más inmersivo el juego, ¿vale? Un juego que también me gusta un montón. Pero ¿y qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpecico? Rin Pedro, este vídeo consiste en recomendar juegos de Wii, ¿sabes? No en recomendar cómo financiar en CTLM para comprarte los videojuegos. Que son muy caros esos juegos, que no se pueden recomendar, que tienes que ir a financiar para comprártelos. Que te estás viniendo arriba, Rin, que te estás viniendo arriba. A ver qué me sacas tú ahora. En verdad me has jodido un poquito, porque yo quería enseñar un juegazo que hay en la Wii. Lo que pasa que me has cortado todo el rollazo. Has enseñado Clonoa. Sí, eres un cabronazo. Yo lo tenía pensado desde hace muchísimo tiempo. Me has cortado todo el rollo. Es que esto no puede ser. Este tío no compite legalmente. No es una competición amistosa. Va a hacer daño. Bueno, para cubrir la baja de Clonoa, que es un juego que ya sabéis que salió en PlayStation 1, yo voy a cubrirlo con algo que salió en Sega Saturn y luego salió para la Wii. Algo mejorado, quizás el mejor de Sega Saturn, pero sí, viene de la vieja escuela. Knights. ¡Ay, cada juegarrazo en la Wii que te cagas! Knights, un juego que se encuentra muy barato, otro juego que se encuentra barato. Yo digo que si podéis indagar un poco, lo podéis encontrar sobre 15 euritos, 20 euritos a la máxima. Un juegarrazo que se respira en retro de nuestra querida Sega Saturn, que hicieron este jueguito para la Wii. Es un juego que se ve, se puede encontrar, yo digo que no es nada raro de ver. Hay que buscar un poco, pero se encuentra una maravilla, un juego de plataformas mágico que entras en los sueños de un niño. La verdad que el juego es digno de decir, coño, con la Wii, vaya pasada. Ya habéis visto, señor Rin Pedro, enseñan Clonoa, está el Knights, hay auténticos juegazos en la Wii.
Bueno, esto es un juego que sí realmente para mí y mi gusto es mejor el de la Sega Saturn, pero esto es una auténtica maravilla que esté en nuestras queridas Wii. Ya os digo, el colorido es una pasada, las plataformas es brutal, un juego más o menos sobre las 5 o 6 horitas. Y la banda sonora, es caviar, es finura para los oídos. De verdad te retumba y es como, oh, el atardecer viendo la montaña. ¡Qué flipado soy! Bueno, aquí es una auténtica pasada el sonido, la banda sonora de este videojuego, y es muy, muy recomendable. Esto sí que hace que tu colección tenga un aumento de valor brutal. Y ya os digo, 15, 20 pavos se encuentra fácilmente. Bueno, Peri, te veo ahí intentándolo todo, te veo ahí dándolo todo. Te veo motivado, eso sí, te veo motivado para perder. Solo te voy a decir una cosa, así como pues baja. Vanillaware. Ahí lo dejo, chaval. Ahí lo dejo, ahí viene el sablazo final que te voy a meter ahora. Con este juegazo. Muramasa de Demon Blade, ¿vale? Cuando se habla de un juego que es arte, es este juego, ¿vale? Esto es arte puro, tío. Muramasa es un juego que luce espectacular. Un juego ambientado en Japón, con unos paisajes que ya veréis, increíbles. Y donde podemos llevar a nuestros dos personajes, ¿vale? Lo que lo hace un poco rejugable, pues es eso. Que cada uno tiene su final, sus enemigos y su historia, ¿vale? Eso está muy guapo. Es un juego donde tenemos muchas espadas por escoger. Solo podemos llevar tres. O sea que tenemos que ir planeando lo de las espadas, porque se van rompiendo todo ese rollo. Podemos subir de nivel. Y es un juego bastante difícil. No es un juego de aquello fácil. Es un juego bastante difícil. Tiene un toquecillo así como arcade, ¿vale? El juego. Apostamiento lateral. Y bueno, es llegar a final de fase, matar a los enemigos gigantes, que los enemigos son una pasada también, los guapos que son. Y es un juego que, si no habéis jugado, os lo recomiendo muchísimo. Es un juego que tranquilamente nos podemos pegar un vídeo hablando de él, ¿vale? Porque es un portento de la Wii. O sea, es un juego que, si tienes una Wii, hay que tener esto. Esto es lo más, ¿vale? Y nada, estos personajes con los samuráis parten, como yo estoy partiendo ahora mismo, al Peri. Ahora mismo lo tengo partido por la mitad, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué? Saca la chorra aquí, ¿sabes? Saca aquí la chorra Rimpedro. Tres juegos carísimos, que te cagas, súper difíciles de conseguir. El puñetero Muramasa ese de los cojones. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Me retiro? Es que joder, Rimpedro, es que esto no es normal. Es que esto no es una competición legal. Es que tú has planeado esto en plan, no, mira, Peri, hacemos el de Wii. Ya sabiendo que tenías una colección lamible con juegos muy caros. Esto no se hace, Rim, de verdad. Uf. Joder, me acaba de joder. Bueno, sácame tu última baza. A ver si puedes hacer algo, ¿vale? No sé, yo ya... Si no quieres sacar nada, yo lo entiendo, ¿eh? Si te quieres retirar ya, yo lo entiendo, tío. Si no, pues nada, saca tu última historia. Siempre tengo una carta. La verdad que iba a recomendar otro tipo de videojuego más barato, pero viendo cómo vienes ahí con el puñal como si yo fuera una simple vaquilla, voy a tener que sacar el último juego... bastante cremoso. Yo estaba planeando pues enseñar juegos baratos para recomendar para la colección de Wii, para empezar a coleccionar, rollo Alien Syndrome, que es muy bueno, por ejemplo Batman, que ya lo recomendé, un beat'em up magnífico, un doblaje de videojuego espectacular que se encuentra muy barato, totalmente recomendable. Venía con este Curse Mountain, que yo también lo recomendé, que es una brutalidad, un juego de una media de 15 euros, y tú vienes aquí a sacarme los videojuegos del CTLM, ¿sabes? Para financiarlos. Bueno, Rimpedro, pues lo siento, voy a por ti. Si hablamos de alguien, de creador de videojuegos con el sello de 505 Games, alguien que lleve tiempo coleccionando, sabe que son juegos pues raros de conseguir, casi siempre son juegos muy buscados porque hacen muy poquitas tiradas. Este título no es el mejor de su sección, digamos, de 505 Games, pero sí que es un juego muy, muy raro de conseguir y un juego muy, muy caro de conseguir. Recomendable, sí. Pero claro, he tenido que variar, señores. Es que he tenido que variar. Es que este hombre ha venido a hacerme daño. Lo siento. Legend of Sayuki. ¡Boom! ¡Boom!
¿Conocéis Poki Rocky de SNES? Pues es la esencia del Poki Rocky de SNES, ¿vale? La verdad que es un juego que está bastante bien, es mejor el de Super Nintendo. Un juego que es adictivo, es de ir disparando por el mapeado a bolas de nieve, a cositas. Está bastante chulo, yo digo, una especie de Poki Rocky de SNES. Un juego muy raro, muy difícil de conseguir, un juego muy adictivo. Es un juego que engancha una media de 6 horitas con una serie de fases. Bueno, que es un juego sencillote pero muy difícil. Ya sabéis que el sellito este de 505 Game hace incrementar la dificultad de conseguir estos videojuegos. Hace poquito Fernando de canal de Valefor ESP lo consiguió en una caza de retro hunting en Wallapop y es un juego que lo consiguió, creo que fueron por 30 pavos, 25 pavos, y ya es raro conseguirlo por ese precio, muy muy raro. Hablamos de unos precios de 90, 100 para arriba. Un juego que, bueno, si le preguntas si los vale, te diré que no, te diré que no. Pero si lo consigues por 20, 30 pavos, te diré que sí. Yo lo conseguí en un game de puñetera chorra y porque ni conocía el videojuego. 6,95€. Sí, guardo el sello como si fuera una caza de una presa, ¿sabes? Así, tal cual. Sayuki, que es esta tit de aquí, es la reina de las nieves. Tendrá aquí por el mapa matando muñecos de nieve, fantasmas, de todo, para conseguir una serie de pociones, cositas para salvar a su amado, a su querido. Se gira la historia del mundo los videojuegos y en este caso es la chica la que tiene que salvar al chico. Muy bien, muy bien, estamos ahí evolucionando en el mundo de los videojuegos, muy bien. Si lo conseguís a un precio razonable, no lo dudéis ni un segundo. Son de esos juegos que cuestan mucho de conseguir en Wii. Están los típicos, ya lo sabéis, están los típicos, los Project Zero, compañía, bla 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 bla, todo el mundo sabe cuáles son. Pero este es un tapadito que va subiendo de precio, increciendo poquito a poquito, y ya veréis en un futuro para conseguir a la reina de las nieves. Os vais a cagar, va a ser peor que la Frozen. Pero es que tengo que reconocer, Rimpedro, que me has dado. Me has dado bastante fuerte, la verdad. No esperaba para nada que tuvieras ese material en tu casa. Me has dado fuerte. Pero confío en los votos de la gente que vea este vídeo y considere que es mejor. Juegos muy caros o juegos algo más baratos, quitando la reina de las nieves, la Frozen. Ahí, está en vuestras manos que yo gane a este hombre, Rimpedro, que ha venido a hacerme daño. Recordad, ha venido a hacerme daño a un pobre hombre como yo, al señor Peri, tranquilo, sencillo, humilde, guapo, sexy, travieso. Bueno, gente, este ha sido el duelo que hemos tenido yo aquí, el señor Perita Gamer, ¿vale? Este duelo de Wii. Espero que hayáis disfrutado de esto. Muchas gracias, Peri, por estar aquí en mi canal y jugando a esto del Versus, ¿vale? Es una excusa, como he dicho al principio, un cachondeo yo nos llamo yo y él, con la única excusa, pues, de eso, de echar un ratito aquí y recomendar juegos, ¿vale? Que es de lo que se trata estos vídeos. Nada, yo simplemente digo que votéis los juegos que más os han gustado aquí en los comentarios y decidáis quién es el que ha ganado este combate, ¿vale? Dejo aquí al señor Peri que se despida él del vídeo y nos vemos en el siguiente. Dale fuerte al vicio. ¡Chao! ¡Dale, Peri! Bueno, Rimpedro, encantado de estar en tu canal, encantado de hacer estas colaboraciones y encantado de hacer estos piques. Ahora, creo yo, Rimpedro, se lo podía hacer decir también tú, que elijan ellos cuál va a ser nuestro próximo pique. Yo me voy a llorar a una esquina. Venga, chavales, hasta luego. ¡Deu! Me cago que me ha dado. Es que me ha dado. Suscríbete, vicioso.